Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a traer una nueva saga al canal. Bueno, nunca he grabado, bueno, he jugado al juego, pero no he. Nunca me lo he pasado, ¿vale? Nunca. Lo jugué en su momento muy poquito y nunca lo terminé. Así que es una buena oportunidad para jugarlo y terminarlo. Y a petición de un amigo, pues os traigo hoy The Last of Us. Y bueno, o el último de nosotros, como queráis llamarlo. De hecho, no sé dónde poner la cámara, no sé si aquí estoy bien. Bueno, vamos a ir mirándolo y lo voy cambiando con el tiempo. A ver, un momentín, que miren los comentarios. Hey, Koji, bueno, Chime, también están aquí los dos. Buenas tardes a los dos. Me alegro de veros. Maravilla, ¿eh? Sí, Koji, estabas deseando que lo grabara. Estoy esperando mis. No, es broma. No, es broma, es broma. Venga, vamos para allá. No. A ver, voy a mirar un momento las opciones. De. Vale, dificultad y eso lo voy a dejar en normal. Porque tampoco. Sí, esto no hace falta. Imagen. Por si acaso voy a subir el brillo un poco. El sonido. Vale. Y el idioma lo voy a dejar en español, pero estaba por ponerlo en inglés. Venga, vamos allá. Normal, no voy a jugar aquí en dificultades extremas. No hace falta, quiero disfrutar del juego tranquilamente. Ahora, ya está. Velecilla, buenas tardes. No, es mi primera vez. Bueno, a ver, primera vez. He jugado a The Last of Us, pero solo al principio, lo demás ya no. Así que es como mi primera vez. Y Koji, bueno, ha cumplido su promesa, se ha suscrito con Prime. Madre mía, Koji. Gracias, gracias, tío. Pues nada, vamos allá. A Koji le hacía mucha ilusión que grabara el juego, así que lo voy a traer. No tengo el 2, por desgracia, pero me encantaría jugarlo también, pero bueno. Yo me acuerdo del principio. Maldito eco, lo siento, Koji. Cosas de no tener PC. ¿Te gusta? Cariño, es. Me gusta, está, pero. Creo que no va, va. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Puedes empezar a dar cargo a la hipoteca. Ya quisieras. Es que quiero llorar con el principio, me cago en la leche. Bueno. Hostia, qué diferencia este del 2, ¿eh? O sea, se nota bastante. Se nota que este era de Play 3. Vale, Koji, no te preocupes, sé que estás trabajando, dale caña. Y ese Alex que se ha pasado al final, no sabía si te vas a pasar. Buah, me siento como en Uncharted, ¿eh? Qué recuerdos. Bueno, vamos a fisgonear un poco. Querido papá, veamos. Nunca estás en casa, odias la música que escucho, desprecias las películas que me gustan y aún así logras ser el mejor padre año tras año. ¿Cómo lo haces?
Qué guay. Bueno, se esfuerza en ser un buen padre. ¿Papá? De hecho, leer los informes y eso no sé si tiene logro. La casa es grande, ¿eh? En verdad. No, Koji, el eco. Joder, sí que tienes ganas de The Last of Us, ¿eh? Madre mía. Hospitales de la zona desbordados. Hostia. La FDA expande la lista de cultivos contaminados. Espera retiradas masivas. Policía. Mujer enloquecida mata a su marido y a otras 3 personas. Ya había indicios del virus. De las esporas estas. ¿Papi? ¿Qué pasa si bajo? Seguro que está bajo para fastidiar. ¿Ves? Siempre tengo ganas de The Last of Us. The Last of Us. Se lía. Estás aquí diciendo abreviaturas de juegos que ya no me acuerdo ni cuáles son. Ah, vale. Esla es el Señor de los Anillos, ¿no? Joder, Alex, qué nivel. Tiene que haber mucho eco ahí. Sí, no, si yo lo sé, Koji, que este juego te encanta, que esta saga te gusta mucho. A ver, a mí el 1 me parece que está muy bien, que está guay. Pero llévate el móvil, ¿no? Hoy llegaré tarde a casa, no te cortes y pide lo que te lleven de comida. No. El perrito. Estaba alejando del cristal, porque seguro, como las pelis americanas. Dios, esto me recuerda al Days Gone, tío, totalmente. No os acerquéis a la ventana. Ya ves, pedazo de vaso de 2 litros. ¿Cómo estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? ¿Y no era mejor quedarse aquí en vez de ir a la ciudad? O sea, ¿qué ha pasado? Yo hubiese ido a la inversa en vez de a la ciudad. ¿Qué tal? Estoy bien. Mira, la ciudad está para allá. Sí,
Qué putada, en verdad, ¿eh? La granja de Lunes. Estás con que tienes que escapar. Ser seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo estás? Dicen que solo es la gente de la edad. ¿Trabaja bien en la ciudad? Estamos bien, creo. Vale. Pues en verdad, seguro que esos se salvaron. Es que se han metido en la boca del lobo. Se tendrían que haber ido a otro lugar. Tío, pero alejaros. Coger el coche, iros. No, seguir recto. ¿Ve? Venga, va, moveos. ¿De qué huye? Es un intento. ¿Pero por qué os metís por ahí? No podemos pararnos. No puedo pasarnos por encima. ¡También está detrás! ¡Eso! ¡Espera! ¡Venga! Es que esta parte... ¡Cuidado! ¡Ah, mierda! Es el coronavirus. Ahora no me acuerdo si el hermano de Joel moría. ¿No? Ah, vale. Es que esto es igual que el Days Gone, tío. Es casi igual. ¡Ey, Corby! ¿Qué tal? Sí, un poquito de Uncharted vírico. Te confundes. Madre mía. Y por esa razón no hay que ir a la ciudad. En verdad se podría haber ido por ahí, ¿eh? Teatro armadillo. A la mierda. ¿Callejón Diagón? ¿No? Cierra. ¡Vamos! ¡Tienes que pasar a todos con las más deprisa! ¡Tío, Tommy!
¡Debemos allí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pobre gente! Bueno, y ahora viene la parte más triste. Sí, a cómo hay que correr aquí, ¿eh? Es verdad, Koji. ¿Cómo odio esta parte, tío? Hemos pasado por un día fiel, ¿vale? Tenemos que... Por favor, no. Sí, pero ya es tarde. Dios mío. Sara. Vale, levántate. No sé, sé que duele. Vamos, muy preciosa. No sé. Sara. Cielo. ¿Sabes si está todo? Esto es muy triste, en verdad. El juego es muy duro. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Como los brotes están fuera de todo, pues podremos tomar medidas para proteger. La verdad es que es la última que instalará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las horas de cuarentena. Las enfermeras siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma que va a ser el responsable de ambos asesinatos. Exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la elección de 66 puestos luciérnagas, se han iniciado más manifestaciones. Es que me da toda la rabia que muera la hija de Joel, porque... no es justo. O sea, podrían haber sobrevivido. Aquí Naughty Dog se ha flipado. Ha dicho, vamos a hacerlo lo más triste y cruel posible. ¿Se escucha eco? Es que no sé cómo quitarle el eco. Estoy jugando en Play 4. ¿Dónde estás? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que cerraran en paz, ¿verdad? Pues no sé cómo quitarlo. Se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses. Eso. ¿Me explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de cabús, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí.
Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quién es ese? Sí, mira, unos dos donantes, no importa lo que importa. Es que el puto Roro los no servía. Pues porque... Nuestro Robert. Sabe que andamos detrás de él. Seguramente tendrán capturadora. Y con capturadora sí que no se tiene eco. Es que no sé cómo aislar el sonido. Que no sea con ordenador o con... O con capturadora. Puede ser. No tengo otros cascos, también te digo. A ver, un momento, voy a ver si puedo hacer algo en opciones. Es que no sé si... No, porque esto no aísla el sonido. No sé si en partida... No, tampoco. A ver, puedo hacer otra cosa, pero creo que esto lo va a empeorar. A ver ahora. Si lo escucháis en eco, avisadme. No, ya, pero bueno, tenía que mirarlo. A ver, ahora se va a escuchar por la tele, pero ya os digo que yo no sé si esto quitará el eco. Me da a mí que no. Es que si quito los cascos, no sé qué casco podría ponerme para... Porque no tengo otros. Buah, es que ahora se escucha menos, ¿eh? Se tiene que escuchar muchísimo menos ahora. Claro, no se oye, ¿ves? Es que es lo que digo. Pues tiene que ser de los cascos, puede ser. Tendría que mirar... Es que no tengo otros auriculares. ¿En serio? Entonces no son los cascos. Porque he quitado el sonido por los cascos para dejarlo el sonido exterior, o sea, de la tele exterior, por el altavoz. No debería... Oh, Dios, no sabía que se iba a poner así, solo estaba mirando. Joder, qué golpe me ha dado. ¿Cómo se pasan? ¿Qué le ha hecho? Qué hardcore. Ah, vale, tengo que avanzar. Vale, pensaba que tenía que seguirla a ella.
Ah, vale. Qué hardcore todo. Equípate tal y mantén pulsado R2. Vale. Sí, bueno, se me han olvidado un poco los controles porque jugué al multijugador de este juego, pero hace ya un año de eso. ¿Fuera del muro? ¿O podríamos dejar que Rosa se fuera? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Desalzado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿Dónde me vais? A visitar a Rosa. ¿Vosotros no estáis bien? ¿Quién más lo busca? Pues Marle está hasta lo que están dando por acá. ¿Marle? ¿Qué raro, los piernas de Robert? Bueno, ¿qué has dicho? La verdad es que no sé en dónde se sitúa. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por casas. Sí, vemos. ¿Marle, estás buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No, no, debemos encontrarlo antes que los 10 piezas. Pues nada. Bueno. Somos nosotros. Chicos, ¿qué tal? Ahí fuera, idéntico. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Rastro de cazar ese. Es que me gusta hasta hoy. Sí, está bien conectado. Todo va a través del mando, o sea, tal cual. Es que no tengo unos cascos tampoco que se digan muy buenos. Literalmente tengo unos auriculares de los chinos. El nivel de pobreza. A ver, puedo mirar en para futuro a ver si puedo pillar algo mejor. Porque no hay una linterna. Ah, vale. Cojamos estas cosas. A ver, puedo intentar quitar y volver a ponerlo, pero no va a servir de nada, si es que es sin tontería. ¿No? Nada, me tocará buscar en internet algunos cascos para Play 4 específicos o algo. Vale. ¿Listo? Me lo imaginaba, Corby, no iba a haber mucha mejora. A ver, tengo unos cascos, pero están rotos. Lo que es la diadema. Puedo probar. Pero no me acuerdo si estaban muy rotos como para que. Sí, lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Vale, creo que por aquí ya podemos investigar con calma. Uy, no quiero disparar. Que las balas aquí son importantes. Nah, no me deja investigar con calma. Quería ver si puedo coger suministros. A ver, puedo probar los cascos, pero no sé si eso
Y la escalera. Va a crear una diferencia. Voy a mirarlo un momento, a ver. A ver. Uf, ya veremos. Esto a mí me da a mí que no. No, esto va a quedar fatal. Están muy rotos como para cogerlos. Nah, pasando. Esto no me vale. Ah. Pues nada. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Porque ya te has dejado documentos y conversación al principio. ¿Ah, sí? Bueno, va, que le pete, nadie, no te preocupes. Si es que en verdad me da igual. ¿Qué zona? Uy, ese sonido característico ha sido muy ancharte, ¿eh? Espérate, ¿qué tengo que hacer? No hay escalera. Magical, buenas tardes. En la zona trasera. ¿Aquí? No, pensé que había algún mensaje. Coño. Vale, ahora me deja correr. Tarde mejor que nunca. Exacto. Mejor tarde que nunca. Bueno. A ver, tiene que ser ahí arriba. Lo que no sé es por dónde. No me sé ubicar aquí. Se nota que no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo. Ah, sí, tiene que ser por aquí. Escalera al lado del coche. Escalera al lado del coche. Pues tiene que ser por aquí. Hostia, pero qué coche tú. No, si ya, hace mucho tiempo del juego. En serio, ya me estoy perdiendo. Ah, vale, ya la veo. Joder, chaval, estoy... Lo tengo. Ciego, no, lo siguiente. Uf, madre mía. Mira que no era difícil. Es que estaba mirando arriba, pensaba que estaba arriba. Me he rayado. Ah, genial, y la he puesto abajo. ¿La pone automática? Ah, vale, pulso triángulo para colocar. Ahí está, vale, ahora sí. Dama, creo que te has equivocado de esa sala. Todo es relativo. Por aquí. Creo que por aquí no. Nah, no hay nada. Vale, bien. Colgante de luciérnaga. Los coleccionables. Sí, hay coleccionables. Los documentos, los estos de las luciérnagas y demás. ¿Dónde cosas sale todo esto? Está para empezar cada la última vez. Deja salir de alguna parte. Está aquí alerta. Ahí está el palpable. Más de mucho que murió. Será mejor que esté bien atento. Ah. Es verdad, cuando mueren como que empiezan a soltar esporas y como que se transforman. Creo.
¿Estás bien? Sí, de hecho, cuidado. A ver, hace mucho tiempo Magical es normal. Este juego salió en Play 3, 2015, 2014, por ahí. No, incluso menos. No sé, me daba lástima dejarlo así. 2014, sí. Conversación, chistes y colgantes. Como el Uncharted 4. Hostia, 2014, ¿eh? Qué lejano suena eso. Dios, cuánta infección, chaval. Aquí un lanzallamas no vendría mal. Si no lo hubiese dejado morir, o sea, si me hubiese ido, ¿qué hubiese pasado? ¿PS4? Ah, vale. Buah, Magical juega tan Uncharted, es una pasada. A ver, en Play 3 tuvo que salir mucho, mucho antes. Porque en Play 4... Sí, bueno, tuvo que venir después, eso sí, pero... Mantén R1 para que yo le escuche con atención. A ver. 2013 PS3. Ah, bueno, un año. ¿Un año de diferencia? De esto sí me acuerdo. No sé si les puedo matar. Es que claro, si me acerco a uno... Nada, paso, voy a sigilo y sí. Y ya está. Venga, tablones de madera. ¡Ah! Qué mala espina. Mira, un documento. Estuvimos muy cerca, estoy sentado en la muralla sabiendo que nunca veré el interior. Mientras esperábamos a que apareciera el contrabandista, oímos un pelotón de soldados acercándose, presa del pánico. Nos colamos en este edificio con la esperanza de escondernos, nadie se fijó en las esporas hasta que fue demasiado tarde. Estamos todos infectados, tenemos unas pocas horas. Un día lo sumo. Espero que el contrabandista venga para que al menos pueda hacerte llegar esta nota. Bueno. Tía, la música, tú. Ahora voy. Vale, vale. Sí, dale. Aunque, bueno, tiene pinta de que en cuanto me meta aquí se va a romper y me voy a enfrentar a ellos. Uy, vamos. Tenía mala pinta esto, ¿eh? Vale, ya no quedan más. A ver cuando juegas a los de The Walking Dead. Hostia, The Walking Dead. Eso sí que es una saga que no me llama tanto, ¿eh? Sí, bueno, lo había pillado, Koji. No te preocupes. ¿Por qué no le dices a Silvius cuántos asientadores? Pues oye, si no estuviese educado sería una gran idea. A ver, los informes son importantes. Al fin y al cabo te explican un poco la situación y demás, y te enteras. Es que no soy muy fan de The Walking Dead, la verdad. Aunque sí que creo que tengo uno gratis por el plus, pero ni idea.
Pues un salto de fe. ¿Quieres? Esto ha sido muy Bioshock. Un salto de fe. Y ahí pegaba un salto y ya está. Un mal salto, pero bueno, un salto. Aunque sí que tiene pinta de que como saltes mal. Bueno, esto está un poco como que aquí no hay nadie, ¿no? Venga, pásamelo. Pesa un poco. Creo que puedo con él. ¿Y cómo subo yo? ¿Se podrá meter uno por aquí? Ah, vale. Que había otro camino. Vale. Ahora sí. Venga. Bueno, básicamente ahora todo sigilo. Y os estoy acostumbrado a darle R3 para agacharme, que le estoy dando todo el rato para darle a la linterna y no quiero. Ciérrala. Ah, vale, no, me he equivocado. Estoy en ángulo. Vale, bien. ¿Qué le está dando dinero? Ah, vale, raciones. Pensaba que era dinero sin más. ¡Mira los perritos! Vale, genial, eso no suena bien. Madre mía. Pues vámonos. Lo cascas o compras. No te preocupes. Ya me vienes en sí. Hamburguesa de rata igual que en Demolition. ¿Quién es? Ah, es por aquí. Pensaba que teníamos que ir por otro lado. ¿Cuántas tarjetas de esas tendrá? Mira, luciérnagas. Esta zona tiene pinta de luchar. Si mal no recuerdo, esto me suena de lucha.
Blincia. Buenas tardes. Genial. Sí, eso es verdad. Hombre, yo estoy aprovechando, ya que lo dan gratis y digo, venga, va. Y ya que Koji insistió mucho en que lo grabara. ¿En serio? ¡Oh! Nada, ya está. Creo que uno sí que tenía algo. Pues no. Otra cosa no, pero necesito elaborar. Qué pena que no pueda elaborar todavía. Unos botiquines no vendrían mal. Es que no quería gastar balas, prefería ir a cuerpo a cuerpo. No me ha salido muy rentable porque me han pegado un poco de disparos, pero bueno. Hostia, que sigo con la linterna encendida, no me he dado cuenta. La manqueza. Pues ahora sí que voy a tener que usar pistola, ya verás. Más hombres desde Rebe. ¿Y cómo no sabes qué veo? Dos hombres más han vuelto intentando a Barbers. Tengo la certeza de que yo y ella vienen hacia aquí y buscan a Robert. Dios, habíamos adelantado este barbajo. No tendré ni asociación. Dispersémonos y observemos que no hay nada por aquí. Bueno. Vamos a depender un poco de la del sigilo. Si no me ve el de ahí. Le he dado cuadrado sin querer, quería darle triángulo. Vale, a ver. Con mucha paciencia. En esta parte, si lo haces muy bien, puedes matar los secretos con sigilo. No, si me imagino, si se podrá. Pero con mucha tranquilidad, porque vamos, están cogiéndome unas rutas aquí que... Que claro, si me tiro ahora, tiene pinta de que el otro me va a huir. Ah, qué demonios. Ah, bueno. Pensaba que Tess iba a tardar y que no iba a venir. Venga, va, ¿no hay nada? ¿Cómo puedo usar la...? No, no me deja. Sí, lo sé, Blincia. Bueno, no pasa nada.
Me lo voy a tomar con mucha calma porque no quiero gastar balas. A ver, lo peor que puede pasar aquí es que me equivoque de los botones, que me puede pasar. Vale. A ver, tengo que usar las botellas para distraer, pero... ¿Aquí habrá algo? Nah, sí, es un baño. Aquí no hay nada. Esto está muertísimo. Pues no sé si subir. Es que no sé si este me va a ver. No, yo creo que me han visto. Aunque ha sido falso porque... Vamos, deberían haber visto el cadáver perfectamente. Bueno, mientras esto sea como Skyrim no pasa nada. Que estés matando con sigilo a uno que está al lado del otro y no te vean. Creo que no hay nada para coger aquí. Me pone de los nervios el sonidito de como que me están viendo. Fuck, 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 fuck. Espérate. Ahí está. Pero el negro ese que ha bajado sí que ha visto el cadáver. Creo que sabe que estamos aquí. ¿Ves? Pero solo queda uno. A ver si sube por la escalera. No. Vale, ya está. Dios, qué miedo. Tess estaba corriendo a por él. Qué mal rollo. Lo raro es que no lo haya escuchado. La voz de Tess es igual que la de una daga. Te permite acabar con los enemigos más rápidamente. Acércate sigilosamente. Sí, vale. Perfecto. La voz de Tess es igual que la del... La de Chloe de Uncharted. No, Chloe no. ¿Cómo se llamaba? Es que Chloe creo que era la rubia. Ay, no me acuerdo ahora de los nombres. Bueno, la que tiene su propio juego luego. Pero se me ha olvidado el nombre. Que se había transportado. Bueno, no sería la primera vez que ocurre algún bug. Buah, espérate, esta parte sí que va a complicarse un poquito más.
Vale. Cogiéndolo todo por lo que estoy viendo por aquí. Mira, ahí había otro palo. En verdad, vaya mierda de arma cuerpo a cuerpo. Este palo no dura nada. Se puede partir. También se nota que estoy normal. Esto, si fuera realista, solo con pasar de lado ya me hubiesen visto. Me toca dar un rodeo. Buah, es que hay dos. Vale, me ha encantado que haya funcionado porque pensaba que no iba a funcionar. Vale, bien. Ten cuidado con los cuerpos porque si lo tentes. Sí, sí, sé lo que ha pasado antes con el pavo ese de la escalera. Pero bueno, no pasa nada, está todo controlado. Nada, otro menos. Pues yo creo que ya está, ¿no? No hay nadie más. Solo hay que hablar con Robert. ¡Me cago en la...! Ya está. Por hablar. Es que todo ha sido por hablar. Mira que el último no lo había visto. No me he dado cuenta. Estaba empañada en otra cosa. ¡Empanada! Vale, vale. No lo había visto, ¿eh? No lo había visto. Qué rabia, che, lo había hecho perfecto. Me acaban de joder la existencia. Venga, corre. ¡Ay! Uy. Me la ha liado. Bueno, da igual. No creo que se escape tampoco. Los mierdas. La tercera era con ellos.
Mi vida. Están casi todos muertos. Debemos esperar y acabar con ellos. Cogemos armas. ¿Qué pensáis? Venga. A la mierda con los luciérnagas. Vamos a por ellos. ¿Dos tiros? ¿Por qué dos tiros? Si con uno bastaba. Qué mal gasto de balas. Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues se lo explicamos. Mira, busquemos a un luciérnaga. No tendréis que ir lejos. ¿Qué hacéis? Ah, esta es... Vale, vale. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así. Una mierda. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cacillas estamos hablando? Me importan una mierda las cacillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo haces. Lo que queda más cool. Los dos tiros. Pues es un mal gasto. No te equivoques. Os mostraré las asas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. Ya, ya. Uy. Cuando ha dicho no dejes que se escape, me ha recordado el Resident Evil 4. Bastaba que pusiera un poco de acento y... ¿Puedo llegar? ¿No puedo llegar? Necesito impulso. Tengo que esperarla. Lo podría haber hecho yo el... ¡Mira! Ando por... ¡Qué guay! Ahí el borde flotando. ¡Qué bien! ¡Eh, Momo! ¡Buenas tardes! Me alegro de verte. Me ha encantado. No dejes que se escape. No me lo esperaba. Bueno. Se ha liado. ¿Es tu gente? A tope de volumen. Vamos, Koji. Aunque siento mucho lo del eco, de verdad. ¿Será que solo pasa en móvil o en ordenador? Diría que ya que lo han conseguido. Solo intentamos entenderlo. Voy a mirar un tutorial por ti en YouTube para ver soluciones web. Solcución. Buah. Bueno, tendría que mirarlo yo, en verdad. Lo que pasa es que creo que a lo mejor sí que es un problema de cascos. Pero me da a mí que va a ser lo de la capturadora. Ya verás. Es que no sé si puedo grabar en directo con capturadora sin tener ordenador. Porque si eso es así... Sí, no, vale, genial. Escúchale con todos los lados. Vuelvo a decirlo, siento por eso. Ah. Vale, a ver. ¿Ahí hay algo para coger? No. Donut Worry. ¿Cómo que no es mi estilo? Mi estilo es ir a sigilo. Cada vez que suena el cling ese, no sé si es porque hay algo que tengo que hacer o es que hay un guardado. No, en verdad yo sé que lo del eco es un fastidio. Es como que le quita bastante. Para que le des a R3 o L3.
Será L3, porque R3. Sí, tiene que ser L3, porque R3 es la linterna. Hay un tío y hay otro tío. Qué mala situación. Sí, L3. Es que ese de ahí... Ya está. No sabía si me iba a ver. Escúchame. ¿No se ve, en serio? Vaya... A ver, está claro que es por la dificultad, pero... Joder. Como en el Bioshock, que te dice que presiones el cuadrado. Es verdad. Bueno, eso era en el Infinite, creo, porque en los anteriores no estaba esa opción. Espérate, vamos a mirar a ver si hay alguno más por aquí. Oh, fuck. Hay uno ahí delante. Vale, no. Espera. Creo que puedo matar a este sin que me vea... Nadie. Podría robarles las armas o la munición. Me da rabia que no te dé la opción. Bueno, no te da la opción. Me encanta porque se han quedado. Míralas. Se han quedado, no pueden pasar. Venga, va, ¿en serio? Y nadie os ve. Ah, magnífico. Y esos dos se han quedado mirándose. Qué apasionante. Hombre, si tiro una botella ahí... No sé si tengo de hecho botella. No, tengo un ladrillo. La IA de este juego es espectacular. Ya, bueno, pasa mucho eso, ¿eh? En muchos juegos, lo de que no detecten... A tus... Aliados. Pero es magnífico, en serio. Mientras ellas corren ahí, super happy. Vale, voy a hacer una cosa. No sé si va a funcionar, pero lo voy a intentar. Ya está. Estaba esperando a que viera el cadáver para que se moviera más rápido. A mí me suena que yo hice esta parte. Yo creo que me quedé cuando llegas con Eli a la parte del hermano de Joel. Y a partir de ahí ya no me sé nada más del juego, la verdad. No te flipes, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Si estaba controlado, estaban probando cosas. A ver, mi intención es pasarme el juego con sigilo. El que me ha descubierto antes, yo me voy a cagar en sus muertos porque no me lo esperaba. Ah, lo de Robert. O sea, perdón, lo del hermano de Joel. Traficamos con humanos. Uy, mira. No sé si es la luz o parecen las esporas. Que yo, ya te digo, oye, yo recuerdo que llegué hasta la parte del hermano, de Joel. A mí me suena. Se muere. Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? ¡Qué jovencita! Mierda. ¿Qué ha pasado? Pues porque el juego no era mío. Se lo pedí, no me acuerdo.
No sé si fue a Paco o a Adam. Uno de los dos. El caso es que no seguí con el juego porque ya lo devolví y ya, pues, como que. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veas. Joder, pues eso sí que no sé si. Sigue. Podrás verificar las armas. No sé si esto influye. Pero ella no va a cruzar esa parte de la vida. Quiero que tú y Joel. Eli. ¿De qué nos conoces? Era mi hermano. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar. Antes o después de que dejara tu poco para mi vida. También te recuerdo. Era muy bueno. Mira. Llévala al túnel de Noia y esperadme. Solo es mercancía yo. Más de esta chacha. Todo irá bien. Ven con él. No te alejes. Y tú no te alejes. Vamos. Vale, a ver, si se me escucha mucho, me callaré en las escenas y hablaré después de las escenas. Y lo de los auriculares, no te he ignorado, es que iba a decirlo ahora, coño. Es que no quiero hablar en las escenas porque has dicho que se me oye mucho, entonces quería dejarlo. Pero no tengo ni idea de cómo aislar el sonido, la verdad, no sé, yo solo sé lo que sé y es muy poquito, o sea, me falta más información. Venga, Valencia, que pronto para cenar, pero va, que aproveche. Sí. Bájate el volumen del micro. Vale, va, vamos a probar. Espérate, que ahora no me acuerdo. ¿Mejor? ¿Mejor así? Lo he bajado un montón. Con la cena. Venga, Magical, imagino que también os iréis a cenar las dos, sí, así que... Acabas de detectar una cosa. A ver, cuando me meto en el menú de la Play, a lo mejor el sonido se aísla bastante. O sea, te está detectando dos sonidos. Interesante. Lo que no entiendo es por qué. Voy a bajarlo un poco más. A ver qué tal así. Voy a probar así, a ver. Aunque ahora se me tiene que escuchar muy bajo. He oído el tiroteo, pero... ¿Qué ha pasado? Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. Tú eres el profesional, yo solo te sigo. Por aquí. Aquí abajo. Ah, vale, por aquí. Demonios. Qué guay. ¿Mejor así? O sea, que el eco viene por el sonido del micro. ¿Por mí? Qué complicado. Es que el volumen del juego está a tope, mira. No me deja más. La verdad, no sé si se pudiera subir el volumen del juego solo y no del micro. Claro, ahora entiendo lo del eco. Al subirme la voz yo, se me tiene que oír más todo lo del fondo de alrededor. Y como estos auriculares no cogen bien, o sea, no tapan el sonido exterior, puede que sea eso. En serio. Bueno, aquí parece que da igual lo que hay. Thank you.
No. Lo que hay es lo que hay. Y son una mierda de opciones, lo sé. Pero bueno, es lo que hay. ¿A dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. Hombre, la mejor manera sería impulsando a él. Pero me lo imaginaba. A ver, me puedo meter en opciones de streaming, pero es que me recuerdo yo que no había nada de opciones de streaming así muy, muy allá, ¿eh? A ver, venga, me voy a meter, dame un momento. A ver. Para meterme en las opciones de streaming desde aquí, creo que tenía que meterme desde ajustes avanzados. Vale, me estoy dando cuenta. De lo que más se sube es el sonido de la Play. Sí, pero ya te digo yo que no. Que no sé yo. Incluir audio de micrófonos en videoclips. Incluir el audio en transmisiones. No. Vale, espérate. Creo que ya sé por qué se escucha en eco. Por la cámara. Creo que es eso. A ver. Tiene que ser eso. No, pues no puedo. No puedo hacer nada. No, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque... ¿Este túnel lo usas para el contrabando? Sí. ¿Metes cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No, es la primera. A ver, es que estoy pensándolo. ¿Qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Sí, la cámara tiene micro. Aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, ¿sí? No voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el porqué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. A ver, en teoría está todo bien. O sea, los auriculares van aquí, todo está perfecto. Otra cosa es que no sé por qué van mal. El sonido. Tiene que ser por la cámara. Pero claro, si apago la cámara, es que no sé si es por la cámara, ¿sabes? Sinceramente, antes creo que no había eco. No lo sé. Hecho. ¿Quién se acuesta con una mochila? ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Pues no lo sé, si hay ajustes para eso. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. Te lo he dicho, tengo información muy pequeña, sé lo básico. Sé cómo encender la cámara, sé cómo situar la cámara, sé cómo apagar la cámara. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. Pero si apago la cámara, no sé si el micro... O sea, no sé cómo va lo del micro de la cámara. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas?
Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Qué oportuno. ¿No te es raro que nos hayan encargado hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? A ver, ya lo sé, Koji. Pero de normal, como es tan básico la Play, basta con conectarlo y demás. Y ya está. No sabía que había eco. ¿Tengo que darle triángulo? ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Bueno, parece que voy a estar sola. Sube y mira si está despejado. Eso estaba intentando. Un momento. Hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. Vale. Vamos a ver. Esta lluvia no nos va a ayudar. ¡Me cago en... Estoy en el exterior, de verdad! Hombre, esta lluvia puede ayudarnos, en verdad. Por aquí. ¿Y la patrulla? Míralo. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanéalos, yo aviso. De acuerdo. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para 3 transeúntes. Entendido. Mira otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. Estoy harto de esta mierda. Y ahora ella va a dar positivo. ¡Perdón! ¡Joder! Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. ¡Mierda! Mira. ¿Marlene nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene 3 semanas. No, todo el mundo se transforma en 2 días. Deja de mentir. Tiene 3 semanas, lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Tess, corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga!
Joder. Tengo dos uniformados muertos. Seguidme. Deprisa. Joder. ¿Y ahora cómo escapamos de aquí? Cuando te dé la señal, corre. Señal, corre. Ya está. Ya. Corre. Vale, a ver. Nos tiramos, ¿no? Cuidado con las luces. Eli, va a haber que correr otra vez. ¿Lista? Claro. Joder, están por todas partes. Soldados, por allí. Los veo, los veo. Se habrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. ¿Seguro que vinieron por ahí? Hasta que abrieron la puerta. Abajo, no dejéis que os vean. Fuck. Venga, no, ¿eh? ¿Veis algo? Se calcinta por delante. Por ahora, bien. Mira, mira, mira cómo les ven. Me encanta. Los oigo ahí delante. Tía, espérate. ¿Por dónde me meto yo ahora? Hacer nada, me ha dejado ahí vendido. Rómpele la silla en la espalda. Qué bestia. ¿Y cómo hago eso? ¿Pero se puede si quiere? Nah, por ahí no hay nada. Tiene que ser por aquí, pero claro. Los oigo ahí delante. Dicen que mataron a uno de los nuestros. Mierda, abajo. Tienen que ser esos putos de piernas acercando. Acabaremos con ellos pronto. Ah, vale. Yo ya me espero cualquier cosa. A ver, ahora que sé que este está ahí tocando los huevos. Vamos a ver si puedo. ¿Ah, sí? Podemos pasar por aquí. Por aquí abajo. Venga, vamos a libar. Entonces, una pregunta, oye, ¿ahora se me escucha bien? ¿Ahora, o sea, se me oye de gente? ¿O se oye muy bajo? ¡Ay, mierda! Otra patrulla. Todos abajo. Ah, ya, me lo imagino que me he dejado algo. Nah, no te preocupes, paso a investigar. Hay tantos ahí fuera. ¿Cómo vamos a superarlos? Todavía no nos han visto. Demos un rodeo. ¿Qué tal va? Son demasiados tés. Oh, Dios. Ah, vaya, por Dios. Distráelo, si puedes. Vale. No le puedo. No le podía agarrar. Vámonos. Corre, Willy. Ya está. Escapada magistral. No sé, ya me imagino que... Pero, ¿el eco ha bajado o sigue? Lo digo porque he bajado mi sonido de auricular, entonces ahora mi voz se tiene que ir más baja.
Sí, tiene buena pinta. No te alejes. Al menos ya no nos llueve. El eco no lo oigo. Creo que podemos colarnos por aquí. Pero si entonces el eco ya no se escucha. Mierda, a mí se me mierda. Sigue escuchando. Hay más soldados. El objetivo sigue suelto. Parar la persecución e informar al sector 11. Creo que no nos ven. Entendido. A vuestros vehículos. Permaneced en las sombras. Vale. Bien, aquí habrá algo. Munición. ¿Estamos a salvo? No. Siguen por aquí. Detente para coger aliento. Joel, mira a ver si hay algo útil aquí. Claro, jefe. Vale, vale. Yo pensaba que tenía bien puesto eso. Pero se ve que no. Es bueno saberlo. Ahora ya lo he rectificado un poco, entre comillas. Pero no es... Es mejorable, lo sé. A ver, ahora al menos no hay eco, así que ahora ya lo sé para la próxima. Podemos pasar por aquí. No te alejes, Eli. Vale. Espera, espera. Dios. Reagrupaos, nos están llamando. Regresamos al muro. Ya le habéis oído. Cargad. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena. Con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿no, Tess? Y que... Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. Oh, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo... ¿Y si lo es, Joel? Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Pues nada. Por aquí. Si atajamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Esperemos. Ya van tres veces que dices que puto jugazo. A ver, lo bueno es que el ejército ya no va a tocar los cojones. Y las que quedan. ¿Lo has oído? Sí, pero sonaba bastante lejos. Mierda. Sí, pues nos estamos acercando. Por el momento. Vamos. Lejos mis cojones. ¿En serio? Dios, menuda caída. Bueno, ahí está el ayuntamiento. Sí, tenemos que rodear esto. ¿Esta es la zona del centro? Lo era. Ahora es un yermo gigante. Bueno, imagino que es por aquí. Es que... Bueno, no sé. Creo que como muchos caminos mejores que este. Por aquí.
Por cierto, las navajas te recomiendo que no las uses. ¡Voy! ¿Y contra qué las uses? ¿Contra los chascadores y cosas así? A ver, hasta el momento no he usado ninguna. Así que realmente... Lo han desmembrado. Sí. No lleva mucho muerto. ¿Eso es malo? Sí, es posible. No nos entretengamos. No me jodas, hay un carga. ¿Por qué no puedo cogerlo? Ahora. Ah, no, seguro que no se puede ir. Sácalo por donde hay que ir. Qué malo paso cuando se ponen en medio, en serio. Llegada a en cuadrícula. Contacto negativo en la zona de aterrizaje. Patrullas en movimiento hacia el centro de la ciudad. Contacto negativo, punto de contacto. El soldado Adboiter, qué nombre, informa de contacto visual sonoro con infectados cordíceps en fase 2, cerca del edificio de oficinas derrumbado. En movimiento para investigar. Parece que estos tipos la palmaron esperando refuerzos. Joder, chasqueador. Dios. ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección. ¿Entonces están ciegos? Más o menos. Ven con el sonido. ¿Como topos? Sí, sí es. La verdad es que los chascadores dan bastante... O sea, el diseño está guay, pero dan bastante asquito. Y se ve horrible, vamos, eso es horrible. ¿Soy yo o la misma rata ha caído dos veces o era otra rata? El edificio parece que va a venirse abajo. Ah, es verdad. Tenemos mejoras. Nada, no quiero fabricar más. Cuidado con la cabeza. Todo va de puta madre. Qué bien. Échame una mano con esto. Venga, vamos. ¡Joel! Y dale con los dos tiros. Gracias. ¿Estás bien? No hay de qué. Busquemos suministros. Sí, por favor, quiero un botiquín. Me estoy muriendo. Desde luego. Ah, ¿no mueren de uno? Vale, vale. Toma, cúrate. Te lo agradezco. Bueno, voy a hacer más cuchillos, qué demonios. Ah, vale. Venga, larguémonos de aquí. Pensaba que... A ver, ya te dije que jugué en su momento. Yo sé que el juego está guay, pero es eso, que para mí no es para tanto. Sé que está guay y tal,
Vale, a ver. No me quiero dejar ahora nada porque ahora los suministros vendrían bien. Madre mía. Dios, qué mal. Ahí arriba, mirad. Sí. ¿Qué miedo? Porque ha dicho Eli. ¡Sí! En plan, un cadáver. El cadáver ahí. Y Eli. ¡Sí! Despejado. Vamos, Eli. Vale, arriba. ¡Vamos! Pero te pasaste la parte de las cumbres. O sea, es que yo recuerdo que llegué a la parte que te digo yo que. Pero no, no he jugado. O sea, esa zona no me acuerdo ahora. Ah, ya llegaremos. Vamos. Y ya te diré si me acuerdo o no. Vale. ¡Chasqueadores! ¡Mierda, va, va, va! ¡Qué horrible! Pues no me acuerdo, coy. Hace ya tiempo de eso. Si el juego es de 2013 y yo lo jugué por esas fechas, pues como para acordarme, ¿sabes? ¿Se puede matar a un chasqueador con ladrillo? Uy, bo. O tengo que hacerlo con cuchillo sí o sí. Vale. Nuestra salida, por los andamios. A pegar. Dando con tranquilidad por aquí y ya está. Si no me dejo cosas. ¿Qué pone ahí? Ah, no, no lo veo bien. Vale, no hay nada más. Ah, vale. Vale, vale. Pensaba que tenía que agarrarlos. Sí o sí. Ahora que sé que no hace falta. Vale. Creo que ya está. Eli, ¿estás bien? Aparte de haberme cagado encima, estoy bien. Dios, ya está, señoritas. Más ruido que es. Venga. El ladrillo puedes pegar tres veces en la cabeza con él. Vale. Perfecto. Y tengo uno, pues vamos a usarlo. En caso de emergencia lo uso. La salida está bloqueada. Vuelve. Esta es una locura. Nada de mirar abajo. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? O sea que le puedo pegar con el ladrillo. Pero por la espalda. Joder, qué manera de cruzar. Eso. Vamos a ver. Sí, tomaros vuestro tiempo. Nada de mirar abajo. No me miréis abajo. Gracias. Hay que cruzar. Madre mía. Vale, ok, Koji. Gracias por la información. Lo tengo. Me llevo este que está reparado. No me deja cogerlo. Eso es porque tengo la pistola ya. Iré a comprobarlo. Quédate con la chica. La botella puedes usarla para despertar los enemigos. Vale. La linterna está fallando, me encanta. Vale, si vas a fallar.
¡No, no! Morí. Es que, claro, no me había dado cuenta de que estaba también un chasqueador. Tenía que haber ido con más sigilo. Ah, vale, que puedes usar el sigilo aquí. Coño. Pues nada. Qué falso que los puedas ahogar. ¿No es mejor romperles el cuello? Elige un arma. Mantén X para abrir el inventario. ¿Ahora sí me deja? Ahí va. El chasqueador me va a matar. ¿What? Falso, no ha funcionado. ¡Corre, Willy! Vale, ya está. Ya se ha relajado. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, coño? No he entendido. ¿Y qué? ¿Qué has visto? O sea, no. Entonces, yo no sé ni cómo me he salvado. Vale, a ver, si lo puedo pillar por la espalda, le doy con el ladrillo. Y el agarre que te hizo. Bueno, los bugazos. Aquí vas a encontrarte bugazos que no has visto nunca jugando tú solo. Ah, frega, ya está. Ah. Despejado. Vale, bajad. Coño, si no es tan difícil. Es que lo que pasa es eso, que me he liado. Me he ido a saco ahí. Larguémonos de aquí. Pero esto solo come Insofacto, las chocolatinas esas. Porque parece que sí. Pero me cura muy poquito. Ah, son solo palos de madera. Es que he gastado demasiado metal ahí. Porque solo te han pegado una vez y no usaste balas. Ah, vale. Joder, coño, ¿cómo se nota que te sabes el juego de pe a pa, eh? Me cago en la leche. A ver, es que mi intención era esa, no gastar balas. No quería. Casi lo hago porque me he visto muy apurado, pero no. No era mi intención. Vale. Maletes, vamos. Vale, espera. Dale, vámonos. Bueno, el agarre que me ha hecho ha sido muy falso, ¿eh? Ha salido una escena muy extraña y me ha dado un pollo. ¿Ves? Todo va bien. Vale, estoy lleno de chocolatín y se me cubre más. ¿Soy yo? Volvemos al principio, porque se parece tanto al escenario. Manos a la obra. Parece que se repita. La cosa es que sepa dónde está, ¿no? No, vale. Vuelvo, no te preocupes. Pasemos por aquí. Estoy a tiempo. A ver, una puerta con cuchillo. Vamos a buscar.
Aquí está claro que no. Buah. ¿Pero dónde está la puerta? Yo no la veo. A lo mejor es abajo. Cuidado. Qué me ha hecho gracia, madre mía. Sí, puede ser. Vale, genial. Ahora, ya no te sabes el juego de peapa. Me has engañado. No sé si eso era una paloma o algo gritando. Cuando recuperemos nuestras armas, podríamos relajarnos un poco. ¿Quieres relajarte? Oye, tú eres el que siempre habla de ir con calma. Y tú siempre me dices que no. Bueno, esta vez no lo haré. No me lo creeré hasta que lo vea. Ah, vale, no, es una piedra, qué susto. Pensaba que era un chasqueador ahí o algo. A ver, la puerta que dices creo que la he abierto antes. Me suena a mí. Mira, una duchita nunca viene mal. ¿Con cuchillo? Sí, creo que sí. A mí me suena que he abierto antes una puerta clavando algo en el este y... Aquí abajo. Sí, puede ser. Madre mía, nos estamos adentrando en las entrañas de la tierra y esto no pinta bien. Me encanta que esta linterna tenga batería infinita. Mira su manga. Luciérnaga. Sí. A estos no les va bien, ni dentro ni fuera de la ciudad. Esperemos. Corte de Molotov. Vale. Es que haya alguien vivo en el punto de entrega. Ok. Botellas, pues nada, voy a coger una botella. A ver si tengo alguna por aquí. No, solo tengo ladrillos. Bueno, si encuentro alguna botella, la usaré. El encuentro, segundo equipo de Luciérnaga, chica, 1,60. 14 años, pelirroja. Son de la zona de cuarentena. ¿Ves? No son nuestros tipos. Pues vaya. Sí que vienen bastantes. Allí, ¿lo ves? Mierda. Casi hemos salido. Joel, tú delante. Yo vigilaré detrás. Eli, no te separes de él. Claro. Atentos. Yo me encargo. Sigilo. ¿Son solo chasqueadores? Porque si son solo chasqueadores, a ver si puedo encontrar una botella. Mira. Como lo estás jugando en modo fácil, compensa mucho matar a los enemigos porque te... Ah, vale. No, no es modo fácil. Es modo normal. Aunque si eso para ti es modo fácil. ¿Solo la ha oído uno? ¿En serio? Por esta ventana, vamos. A ver, también puedo pasar de ellos, ¿no?
puedes pasar de ellos y de la caja, o puedes matarlos o de la caja. O puedo. Y para abrir la caja, ¿cómo lo hago? Es esta la caja, ¿no? Que tengo que disparar. Es que Eli está en medio, no me deja coger la caja. Una nota en la sala de la derecha, nada más entrar en el altano. Los chascadores no ven la luz. No, te... no, si no era por los chascadores, era por los corredores estos. Es que... ¡ah! ¡Qué forma de morir más tonta, tío! Quería matarlo con un ladrillazo, pero no pensé que estaba de frente, porque no distinguía bien la parte de adelante y la parte de atrás. Vamos a ver. ¿Qué tiene el ladrillo aquí? A la derecha. Tiene que ser por ahí, sí. Ajá. 3, 43, 78. Ahí está. Sí, ya está. Vale, vámonos. Si es que en verdad no hace falta matarlos a todos. Si sigues un... Lo que pasa es que he querido matar a ese porque me estaba cabreando un poco su ruta. Por esta ventana, vamos. No, claro. Hala, abierto directamente, me encanta. Genial, pues nada, vámonos. Vamos, mierda.
Magnífico. Vámonos. Vámonos. Madre. Magnífico. Magnífico, o sea, magnífico. Magnífico. Sí, sí, magnífico. O sea, es que le he dado sin querer a la parte de abajo. Pensé que tenía equipada una botella normal y me he confundido. Después de este tremendo fail, bueno. Pero es verdad, solo tengo que acercarme y reventarle la cosa. ¿Pero qué hacéis? No. A ver, no me esperaba ese detrás. Mira que no es difícil. Lo que pasa es que no sé por dónde hay que salir. Está claro que es por ahí, pero... Vale. Espérate, es que no me esperaba que este de aquí escuchara el golpecito. Así que lo que voy a hacer es... Tú, vete para allá. Muy bien, vamos. La botella, mentira. Sí, sí, ahora le he visto. Mira, tío, ya me he cabreado. A ese lo tengo que matar, ¿eh? Yo lo tengo que matar porque si no, me va a joder. Vamos a ver, lo primero tengo que matar a este. A ver, si hago un agarre con cuchillo también es una opción. ¡Qué falso! ¡Qué falso! Vale, pues nada. Opción 2. Vamos a ver. Por aquí. Casi lo tenemos. Vamos. Corran para allá. Pesado. Mira, no. Para asegurarme de que no vienen a por mí, porque creo que vienen a por mí porque hago ruido. Muy bien, vamos. Ahora sí. Ahora sí. Qué falso que no escuchen la escalera. También te digo. Venga. Ok. Ha sido falsísimo. No sé hasta qué punto eso ha sido muy falso. Vale, ya hemos salido, vale. ¡Mierda! Lo hemos logrado de verdad. ¿Todos bien? Sí, en marcha. Bueno, creo que lo vamos a tener que dejar aquí, ¿eh? Porque ya se llama suerte y se nos va a acabar pronto. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Me ha costado mucho, coño, ¿qué quieres que te diga? Es que, a ver, no era difícil, lo que pasa es que yo solo me he complicado, si yo lo sé. Sí, tengo que irme ya, tío. Que son las 9 y cuarto. Y yo suelo grabar hasta esta hora y ya. Además, he perdido mucho tiempo con la tontería de lo del eco. Ahora que sé más o menos cómo lidiar con ello, gracias también por la ayuda. Voy a intentar solucionarlo más a fondo. A ver si me va a tocar comprar unos cascos al final. Pero bueno, no sé si eso influirá. Tampoco lo sé.
Pues nada, a todo esto siento decir lo del eco, que es una putada, porque no me gusta, pero es lo que hay. Por desgracia tengo que grabar en pésimas condiciones, ya lo siento mucho. Y nada, decir que, bueno, de momento está muy guay, me está interesando, está la historia ahí. Sé cosas, pero no del todo, o sea, como que lo del principio al final me faltan cosas por saber. Y nada, si os ha gustado, pues seguidme para más. Mañana seguiremos y pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y resubidos. Ahí está todo. Y nada, los que habéis estado, gracias por estar. Nos vemos mañana. ¡Chao!